Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a una fría jornada, la de este viernes 3 de junio, donde ha seguido nevando, sobre todo en las altas cumbres, y aquí en esta zona una tenue llovizna está cayendo en estos momentos. Hoy es el Día del Inmigrante Italiano. Esto fue porque se lo conmemora por el día del nacimiento del general Manuel Belgrano, el 3 de junio de 1770, hijo de inmigrantes genoveses. También hoy es el Día del Soldado Argentino y el Día del Aprendiz. Jornada del viernes 3 de junio, que tiene estos títulos de información para hoy. Ni una menos. Bajo este lema se desarrolló esta mañana una marcha de la que participaron alumnos y docentes de la Escuela José Manuel Estrada. En el resto del país hubo convocatorias multitudinarias para pedir por el fin de la violencia de género. Día del Bombero. Con una caravana por las calles de la ciudad, nuestros bomberos festejaron anoche su día. Mañana, a las 19 en el cuartel, se va a desarrollar el acto protocolar en el que habrá ascensos y distinciones. Vehículos dañados. La policía investiga para dar con los responsables de las pintadas que aparecieron en vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública la noche del miércoles. Además, fue detenido un joven de Río Tercero por la sustracción de teléfonos celulares y dinero mientras se realizaba la caravana de los bomberos. A esta hora, en una esquina emblemática de Córdoba capital, en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires y en las principales ciudades de nuestro país, se desarrolla todavía esta marcha convocada bajo el lema de Ni Una Menos, para tratar de luchar con toda la fuerza y con toda la herramienta contra la violencia de género, para que no haya más femicidios. Almafuerte tuvo su marcha en la mañana de hoy. Fueron alumnos y docentes de la Escuela José Manuel Estrada las que se le sumaron, también vecinos de la ciudad que recorrieron las calles céntricas de nuestra ciudad. A mí lo que me gusta es el debate en el aula. Cómo, digamos, al trabajar con adolescentes surgen las cuestiones estas, deja algunos tips que ellos pueden ir descubriendo en un noviazgo que a lo mejor a la larga puede resultar violento. Me parece muy provechoso. He tenido comentarios que también los hemos discutido, porque una alumna me dice, ¿para qué vamos a ir a la marcha si total nada cambia? Y bueno, yo justamente le decía, y hay que ir a la marcha para que esto cambie, porque uno prende la tele y es una mujer muerta cada 30 horas, a veces prendes la tele hasta dos por día. Entonces yo creo que esto, digamos, es concientizar a que se animen a denunciar, no solo la violencia física, que es como lo último, digamos, porque antes hay una gran violencia psicológica, ¿sí? Donde hay niños, hay maltrato infantil. Y me parece muy provechoso esos temas, analizarlos con los chicos. Siempre, digamos, recibo algo positivo de los chicos porque se han dado cuenta de alguna cuestión, digamos, y hasta se animan a exponerla en el aula y a veces delante de sus compañeros. Me parece muy provechoso. Es decir, que en eso notas alguna, por lo menos, evolución, sí, en la conciencia, sí, de los chicos, que, bueno, la realidad que nos toca a nosotros, sí, localmente. Eso lo vemos por la tele, parece que pasa en las grandes ciudades y acá también. Sí, exactamente, era lo que esta mañana terminábamos de cerrar algunas ideas con los chicos y exponer esto de que uno lo ve siempre en la tele y parece que eso nunca pasa, nunca llega, y sí pasa y sí llega. Más adelante vamos a estar trabajando con estadísticas de la comisaría, vamos a estar trabajando con problemas reales de aquí, de nuestra ciudad, porque esto es un taller que empezó hace unos 20 días, estamos en esta marcha y se cierra en noviembre con un taller abierto a toda la comunidad para que todos conozcan la ley, todas las clases de violencia, cómo se puede hacer la denuncia. También que los chicos tengan conciencia de que si hay un hecho de violencia en el vecino, yo puedo levantar el teléfono y denunciar. La denuncia me la tienen que tomar y tiene que ser anónima. Si me dicen, no podemos ir, tenés que venir a la comisaría, tenés que dar el nombre, tenés que hacer la denuncia acá. No, yo estoy denunciando que acá al lado de mi casa hay un hecho violento y se tiene que hacer presente. Y otra cuestión de esto, de que venimos diciendo desde el año pasado, la ley está muy bien planteada. El problema es que no hay implementación por parte del Estado de todo lo que allí dice, con cuestiones como, por ejemplo, de asistencia psicológica, de lugares preparados para que las mujeres que tengan que salir de sus casas con sus niños se sientan contenidas. Todo es como transitorio, digamos.
Se va a realizar una peña folclórica en el local de la Escuela Arturo Capdevila el próximo 17 de junio a partir de las 21 horas. La entrada general costará 20 pesos y habrá un esmerado servicio de buffet. Digamos presente y formemos parte de los festejos por el Bicentenario de nuestra patria. El municipio invita a toda la ciudadanía a formar parte del Gran Pericón Nacional que se ha programado para el acto realizarse el próximo 9 de julio a las 10 y media de la mañana en el Paseo del Ferrocarril. Los ensayos serán los días lunes a partir del 6 de junio, es decir, a partir del próximo lunes, a las 21 horas en el Centro Cultural en calle San Juan 659. Recordamos que el Círculo de Docentes Jubilados invita a realizar un viaje a Mar Chiquita los días 8 y 9 de junio próximos. Los interesados pueden comunicarse con las señoras Isabel Gavaglio, Manon de Benedetti o Teresa Carleto. Vamos ahora a otro tema. Ayer fue el Día del Bombero Voluntario en la República Argentina. Tiene que ver con la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país. Esto fue en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Y los bomberos ayer los festejaron, por supuesto, tocando las sirenas durante un buen rato y también realizando una caravana por las calles de la ciudad. Tenemos las imágenes de lo que ocurría anoche, después de las 21 horas. Y, por supuesto, estuvieron presentes quienes integran el cuerpo de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, son más de 50 efectivos, sus familias y allegados, además de vecinos de la ciudad que quisieron estar presentes en este festejo tan particular. Mañana, a partir de las 19, en el cuartel, se va a realizar el acto protocolar, donde habrá, como todos los años, ascensos, distinciones, pero también la posibilidad de que estén presentes miembros del ejército argentino, a quienes nuestros bomberos se estuvieron capacitando en rescates acuáticos. Nos han hecho llegar un escrito que tiene que ver, por supuesto, con esto de ser bombero voluntario y dice lo siguiente: todos estos hombres, todas estas mujeres, alguna vez sintieron la alarma. Todas estas mujeres llegaron al cuartel sin saber a quién iban a ayudar. Todos estos hombres corrieron a vestirse apresurados. Todas estas mujeres sintieron su pulso acelerado viajando en el móvil. Todos estos hombres tuvieron que consolar a alguien. Todas estas mujeres alguna vez se asustaron y seguramente tuvieron miedo. Todos estos hombres superaron ese miedo y actuaron. Todas esas mujeres se emocionaron haciendo lo que debían. Todos estos hombres y todas estas mujeres son nada más ni nada menos que los bomberos voluntarios de Almafuerte y llega a la firma del cabo primero Ricardo Osmar Medina. Las imágenes de la caravana realizada anoche después de las 21 por las calles de la ciudad de nuestros bomberos voluntarios. Told me.
yours. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I... Una invitación para este fin de semana, para el sábado concretamente. Mañana se va a realizar en el Salón del Centro de Jubilados a partir de las 14:30 un bingo familiar que es organizado y a beneficio de la residencia de la tercera edad Emma y María Coraglia. Los premios: cartón lleno 2.500 pesos, quintina 1.000, cuaterno 500, terno 300, ambos 200 pesos, valor del cartón 20 pesos. Hacemos la pausa en 30 minutos de noticias. Cuando volvamos, la información policial: aparecieron vehículos pintados con aerosol en la noche del miércoles. La policía está investigando para dar con los responsables, pero ya habría algunas pistas. Y también, mientras se desarrollaba la caravana de los bomberos voluntarios, un joven de Río Tercero ingresó al cuartel y robó teléfonos celulares y dinero en efectivo. El sábado 11 de junio a las 22 horas llega al Cine de Almafuerte un espectáculo musical sin precedentes. Latinoamérica en mi voz presenta al dúo Rivera Santos, quienes estarán presentando en vivo su reciente producción discográfica, Reza Baile. Reserva tus anticipadas en Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte y tarjeta Ciudad de Fervil. En Río Tercero, la Casa del Instrumento Musical. Valor de entradas anticipadas, 100 pesos. En Ventanilla, 120 pesos. Auspician FM Plus 88.9, Cooperativa de Servicios Públicos y Municipalidad de Almafuerte. Soy musa, soy instrumento, me llaman música, no. En Scorza Hogar, compra mejor. Lavarropas Drean, Excellent Blue, carga frontal, 12 cuotas sin interés con tarjeta de 799 pesos. Scorza Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Pinturas Riluxa, la más completa línea para el hogar. Látex para pared, impermeabilizantes para ladrillos, membranas plásticas, pintura para piscinas y para pisos. Y en nuestra línea para maderas, fabricamos impregnantes en 9 colores. Y nuestro producto estrella, Recuchap, especial para bajar la temperatura en techos de chapa. Asesoramiento técnico y entrega a domicilio. Te esperamos de 8 a 15 en España 254. Atención Almafuerte y región. Maquinaria y personal adecuado para el movimiento de suelo, carga de escombros, nivelado y limpieza de terrenos, excavación para piletas, pozos para sangría, rapidez, eficiencia y tecnología aplicada al movimiento de suelo. Informes y consultas a los teléfonos 1560 5081 o 1555 8425. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año. Y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación. 10 megas. Abrimos el segundo bloque con una invitación. En el marco de los festejos por los 25 años del taller Esperanza, se invita al primer boliche inclusivo. Es un encuentro único para compartir y bailar. Esto será en Deja Vu el próximo viernes 10, desde las 19 y hasta las 22, con entrada libre y gratuita. Puede asistir cualquiera de los vecinos de la ciudad a compartir con quienes asisten al taller Esperanza este lindo momento del boliche inclusivo. Por otra parte, el Centro de Jubilados y Pensionados informa que todavía quedan lugares para viajar a Termas de Río Hondo con salida el próximo 9 de junio a un precio promocional, y pueden usar esta promoción también quienes no sean jubilados o pensionados. La información policial tiene que ver con un hecho curioso y lamentable del cual se tuvo noticia en la noche del miércoles. Varios vehículos que estaban estacionados en distintos lugares de la ciudad en la noche del miércoles fueron pintados con distintas leyendas, algunas ilegibles, con pintura en aerosol.
Pero también el comisario Graciano nos relata lo que ocurrió anoche cuando un joven domiciliado en Río Tercero aprovechó el acto que se realizaba en Bomberos Voluntarios y la posterior caravana, que el cuartel quedó abierto con solamente algunas personas allí, para ingresar y robar teléfonos celulares y también dinero en efectivo. Nosotros tomamos conocimiento el día miércoles a través de una persona que se llevó a la dependencia policial con el momento que había dejado su vehículo sobre la calle Buenos Aires, más precisamente al frente del Club Caju. Al salir de una actividad de ahí, se constata que autores le habían hecho un grafite con pintura en el vehículo. Así que bueno, justamente se inicia toda la investigación y damos con dos grupos de jóvenes que habían estado en esa hora ahí alrededor de circulando por esa calle. Algunos se dedican al famoso sketch con las patinetas y otro grupo con las bicis cross. Así que bueno, están identificados, ya tendremos el dato del autor y bueno, ya están todo en manos de juzgados menores porque la mayoría de ellos son menores. Así que bueno, estamos esperando a las directivas de juzgados menores para citar a los padres de esta menor, justamente. ¿Fue muy dañado? ¿Se trata de un automóvil o de varios? No, posteriormente saltaron, digamos, otros damnificados de diferentes vehículos, los cuales algunos se llegaron y otros no, porque bueno, fueron solamente algún grafiti y lo han limpiado, no se llegaron, pero más allá de eso, tenemos radicado efectivamente dos denuncias. Tengamos en cuenta que este tipo de manifestación de los grafitis se hacen en los muros, tapiales o de última en una casa, pero no habíamos tenido antecedentes, al menos en autos. No, efectivamente, no tuvimos ningún antecedente. Yo inclusive, de los 3 años ya que estoy acá, nunca hemos tenido un antecedente de este tipo. Pero bueno, justamente como vos decís, lo hacen en diferentes bancos y más precisamente en el banco que está ahí sobre la Buenos Aires, al frente Caju, han dejado grafiti con el mismo color de la pintura que le habían pintado uno de los damnificados. Sabemos también que hubo un robo anoche mientras se realizaba la caravana de bomberos. Sí, efectivamente, mientras bueno estaban festejando su día, en un momento de descuido ingresan dos personas, uno mayor y otro menor, y bueno, sacan 2 celulares de diferentes personas que estaban ahí con sus familiares festejando el día. Estas personas, bueno, rápidamente han sido identificadas por algún dato que se recogió en el lugar, y bueno, fue aprehendido ingresando a la ciudad de Río Tercero, que iba en un colectivo, y bueno, en su poder tenía justamente estos 2 celulares que había sacado ahí a 2 personas de ahí de adentro del local, de ahí, digamos, el cuartel de los bomberos. ¿Se trata de una persona con antecedentes? Sí, tiene antecedentes y como así también, bueno, tiene un cierto grado de dificultad mental, por lo cual, bueno, realmente lo hace sin comprender y en algo, o sea, más allá de que es una leve discapacidad, pero bueno, en este caso ya tiene antecedente, inclusive ya ha sufrido algunos allanamientos en la casa de él también. Y sería oriundo de Río Tercero, más allá de que tiene el padre que está viviendo en nuestra localidad, pero bueno, va y viene, o sea, tiene la madre en Río Tercero y el padre acá. El próximo viernes 10 a partir de las 21 horas en el Centro Vecinal de Barrio Parque habrá una gran peña folclórica solidaria a beneficio de los chicos de cuarto grado de la Escuela Doctor Justo Abel Cartas que necesitan reunir fondos para realizar la promesa a la bandera, el viaje a Rosario, allí al Monumento de la Bandera donde hace la promesa a nuestra enseña patria. El precio de la entrada general será de 20 pesos, actuarán artistas zonales y locales como Rogelio Zárate y también los de Puente, Gustavo Sardonini, el grupo Trayectoria y otros. Y el cierre será con la banda de Chipi y un baile popular con, por supuesto, un esmerado servicio de cantina y buffet. Y es a beneficio entonces de los chicos que deben viajar a Rosario a hacer la promesa de la bandera. Y se viene otro gran evento para el próximo 24 de julio, pero la venta de entradas anticipadas viene realmente de una manera espectacular. Prácticamente ya no quedan muchas entradas disponibles para asistir a la Sala de Cine Teatro Ideal Cooperativo. Saben ustedes que las entradas para ver a Sergio Denis el próximo 24 de julio, con un valor de 300 pesos, pueden adquirirse en la cooperativa hasta en 3 cuotas,
que van a ser incluidas en la factura por servicios o en nueva tarjeta ciudad. Esto será el próximo 24 de julio por primera vez en un recital exclusivo. Sergio Denis, el más fuerte. Nos vamos a la pausa con un poquito de música de este cantante de gran trayectoria argentina. Quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Hoy cuando desperté buscaba el sol que entraba en mi ventana. Tras una nube se ocultaba. Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada, nada. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme. Mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Los cuadros no tienen colores, las rosas no parecen flores, no hay pájaros en la mañana. Nada es igual, nada es igual, nada es igual. El sol que entraba en mi ventana, tras una nube se ocultaba. Nada es igual, nada es igual, nada es igual, nada, nada. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta. Y mis ojos quedaron igual que ese vidrio pensando en ella. Sobre un vidrio mojado escribí tu nombre sin darme cuenta. Dispongamos los residuos de poda correctamente. Cuando dispongamos residuos verdes, restos de podas, cortes de pasto, etc. en la vía pública, debemos hacerlo teniendo en cuenta las siguientes pautas. No mezclemos restos de poda con basura, escombros y o materiales de construcción. Al pasto, embolsalo. Saquemos restos de poda los días que pasa el camión. De lo contrario, en caso de tormentas, se tapan desagües y canales. Recordá, si sacamos a la vía pública grandes cantidades de poda, se ve afectada la normal circulación de peatones y autos. Tengamos en cuenta, si el camión se completa con la poda de pocos vecinos, se resiste el servicio en general. Para que sea un sistema equitativo, debemos respetar el volumen indicado, 1 m³ por día. Colaboremos para mejorar el funcionamiento del sistema. GIRSU. Yo me comprometo. Agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. En el último bloque, algo más de información. El Centro de Jubilados informa que el próximo martes 7 finaliza la campaña de vacunación antigripal, por lo que se recomienda a las personas que se han anotado y que todavía no se vacunaron presentarse en el local del Centro de Jubilados y para realizar entonces la vacunación antigripal.
Cierre de la semana, la soja sigue marcando tendencia en alza en el mercado de Rosario y conocemos además cómo cotizaron los otros granos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja en Rosario esta tarde cerró a 4.100 pesos la tonelada en el mercado disponible, el maíz 190 dólares a futuro, 165 para el trigo, 305 para el girasol, sigue sin cotizar el sorgo en Rosario. Bueno, junio ha comenzado haciéndose sentir realmente, de hecho ya estamos en plena época prácticamente en el invierno y vamos a ver cómo se va a presentar el fin de semana. La temperatura actual 7 grados, está lloviznando sobre Almafuerte, lo mismo que va a ocurrir aparentemente mañana durante todo el día con una mínima de 5, una máxima de 12. El domingo cubierto, nublado, 2 de mínima, 10 de máxima, el lunes fresco, 2 de mínima, 15 de máxima, pero aparentemente vamos a tener una jornada soleada. La farmacia de turno en nuestra ciudad para las próximas horas, hasta mañana sábado, 4 hasta las 8 de la mañana, estará de turno Farmacia Argentina en Pedro Semolina 202. Desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo estará Farmacia Navarro, Pedro Semolina 100. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes 6, Farmacia Victoria en Avenida Buenos Aires 305. Bueno, esto fue todo por hoy. Cerramos la semana informativa de Canal 2. Ustedes continúan durante todo el fin de semana con la programación durante las 24 horas de nuestro canal, con películas, con información, con títulos y también con las películas. Esta noche, en el ciclo Cine y Música, a partir de las 22, llega otro título, Grandes Bolas de Fuego, la historia de Jerry Lee Lewis, para disfrutar de la buena música del rock de los años 50. Buen fin de semana, buenas noches, gracias.